Amigos, esto que pueden ustedes ver es la cueva del dragón. No tiene ninguna funcionalidad más que la de ser un túnel. Es para que la gente pueda pasar a través de él. Tiene esa funcionalidad, pero es muy bonito porque pues está agujerada la piedra. ¿Qué tal, amigos? Estamos aquí en Cerocahui, este hermoso lugar donde puedes encontrar viñedos, puedes encontrar manzana, también donde puedes tú ver el Festival del Vino en alguna temporada del año, temporada otoñal, en septiembre aproximadamente. Y también tiene una de las misiones más bonitas de todo el estado de Chihuahua. Recuerden que las misiones fueron fundadas por jesuitas conquistadores españoles que llegaron a Chihuahua, que llegaron a la Nueva Vizcaya, llegaron a México para conquistarla y dejaron estas bellas iglesias. Les vamos a dejar algunas imágenes para que vean la belleza de esta, pues de este enorme templo. La verdad que es muy muy bonito. Ahorita estamos, bueno, estoy dentro donde el padre confiesa regularmente. Esto en Chihuahua pues no es tan común verlo, ya que pues más que nada lo tienen las iglesias más viejas. Y es como un cubículo en el cual, donde estoy yo, se sienta el sacerdote católico y de aquel lado se sienta la persona que va a confesarse. Y vean, es como un tipo, un closet por así decirlo. Aquí es donde está la persona confesándose y aquí está el sacerdote. Pecadores. Aquí estamos dentro de la casa parroquial. Le pedimos de favor a la persona encargada del lugar que si nos dejaba entrar a tomar unas fotos solamente. Es un lugar muy relajante. La verdad que se siente bastante, bastante tranquilidad. Como ven, es un jardín precioso. Y aquí es el mirador famoso de Cerocahui. Subes solamente unos metros, aproximadamente unos 2 minutos, y encuentras este hermosísimo paisaje en donde mismo que está la misión de Cerocahui. De verdad que si vienes a este lugar tienes que venir a la misión y venir también a este mirador, tomar unas fotos mamalonas. Y pasar al malecón. Y venir en la blindada. Y venir en caramba. Qué buena nalga, Estamos a 1 kilómetro del mirador del Cerro del Gallego. Ya salimos de Cerocahui hace como unos 20-30 minutos. Estamos a media hora ya de Urique. Nomás quiero que vean esta vista. Ahí te encargo, ¿no? Hacia allá se ve Huapalaina. Y aquí atrás, que aún no se aprecia, está ya el municipio de Urique, hacia donde nos dirigimos.
partamos la madre. Dicen que es tradición de la gente que viene aquí, un manantial es agua que sale de la tierra, no es el agua de lluvia que esté goteando, sino es pues completamente natural. Todo esto sale pues de nuestra señora madre tierra y pues vamos a tomarnos un vasito de agua de manantial. La gente creemos que tomar agua de los lugares pues es sucio, pero no lo es. ¿Por qué? Porque tiene más minerales y pues como es bien sabido el agua de ciudad tiene es mucha mierda, ¿no? Está bien bueno. Está perro. ¿Sí se puede meter uno a nadar ahí? Llegado a el mirador icónico Cerro del Gallego, a unos minutos de Urique. Nos comentaban que se llama Cerro del Gallego porque pues en la época de la colonización, ¿no?, donde llegaban los jesuitas, recuerden que los jesuitas eran los que llegaban a poner las misiones aquí a pues a estos asentamientos rarámuris, como había, la misión que acaban de ver, como la misión, exacto, como esa misión que acaban de ver. Y dicen que había un sacerdote que probablemente era gallego, era español, y que él falleció pues en estas tierras y que su cuerpo está enterrado pues por esta zona y que por eso se llama el mirador del Cerro del Gallego. No hay señal. Es que aquí en verdad no van a encontrar señal ni internet. Es muy difícil hacerlo. Si tú quieres contratar internet aquí, tienes que contratar un internet satelital. De verdad que es muy, muy, muy difícil esta situación. Difícil si pues necesitas hacer algo de urgencia, ¿verdad? O pues cualquier cosa. De verdad que sirve bastante para desconectar. Este video fue grabado hoy estamos viernes 22 de enero. Lo estaremos subiendo más o menos en 3 semanas aproximadamente. Imagínate, nomás una carnita asada, mijo. Con lo que llegas con la carne, güey, la cerveza. Y no solo eso, vean dónde está. O sea, vean dónde está posicionado. La vistona. Tener ahí tu chevezona, el mirador del gallego, hacia abajo encuentran Urique. La carne asada más perra del mundo.